Ayer, en el marco de la Ordenanza 6562, se dio la primera reunión. Contamos con la presencia del Organismo de Recaudación Nacional, AFIP, Rentas y, bueno, el Recursos Fiscales del Municipio. Estuvo presente la Asociación Hotelera, la Cámara de Turismo, CAPTUR, Colegio Profesional de Martilleros, SADAIC, bueno, todos los que hacen los actores que conforman los entes de recaudación y de control del ámbito turístico de acá de la ciudad. ¿Cómo surgió esta comisión? Esta comisión surgió con una necesidad, un pedido que hizo la hotelera y la Cámara de Turismo para tratar de combatir los alquileres temporeros ilegales, para pedir reglas claras de juego y evitar la competencia desleal que venía sufriendo el sector. ¿Y en qué conclusiones tuvieron? De verdad que muy buenas. Acordamos trabajar en conjunto con lo que es AFIP y Renta, con un entrecruzamiento de datos, para poder actuar de una forma más dinámica y específica sobre este sector, que en algún punto es bastante difícil de encontrar quiénes son los dueños de los departamentos, porque muchos de los edificios que son grandes hoteles encubiertos bajo la figura de departamento de vivienda, están bajo las figuras jurídicas de fideicomiso o sociedades que, para esconder los verdaderos dueños. Bueno, y ahí es donde se le complica al Estado Municipal poder hacer un verdadero seguimiento y encontrar quién es el usufructuario final de eso. Y ahí es donde la AFIP nos aportó trabajar con toda su base de datos y todos los accesos que tiene. ¿Esta es la primera vez que se realiza antes de una temporada? Sí, la idea es seguir reuniéndonos y tener ya actividades concretas de cara antes del verano. La importancia, ¿no?, de trabajar todos en conjunto, asociaciones, hoteleros. Sí, esto ya, es muy bueno. Fue celebrado por todos los otros organismos que estaban esperando una forma de trabajar. El problema de los alquileres temporeros no es solamente de Carlos Paz, es de todas las ciudades turísticas, hasta se podría decir, del país. Y bueno, por otro lado, también se dejó en claro, y también la AFIP lo reconoció, la importancia de no solo hacer una regulación por la parte tributaria, sino por la parte de seguridad, para lo que sería poder elevar la calidad turística de la ciudad, o sea, ponerle la vara hacia arriba y no hacia abajo.